Señor Román Otero. Muy bien, acá, expectante. Expectante, a ver A ver. qué nos depara este programa, Los Sí, tal cual. Ángeles, este tránsito celeste de astros que andan ahí Todo, todo. influenciando. Hay mucha energía en el aire, ahí Sí. para todos, mucha energía. Así que bueno, Sí. vamos a ir como compartiendo un poquitito ahí desde Ángeles y de todo lo que vaya viniendo ahí para dar una mirada diferente, ¿no? Sí, justamente, bueno, una de las primeras cosas que hablábamos ayer era esto del compartir, ¿no? Que era como un primer mensaje que teníamos ahí, como para trabajar. Y esta carta decía, cuando compartimos, queremos sentirnos serenos y que ese ser encuentre un lugar dentro de nosotros. Compartir no es ceder un terreno para que hagan lo que quieran con nosotros. Lejos de sentirnos expuestos por lo que tenemos, estamos dispuestos a ofrecer y cuando lo hacemos, sabemos lo que tenemos y lo que no. Lejos de considerarnos menos, al brindarnos honestamente, nos volvemos plenos y dichosos. Porque al no pretender insinuar lo que no somos ni ofrecer lo que no tenemos, nos volvemos atentos, seguros y cuidadosos. Entonces, desde allí, compartir y honrar la vida del otro se vuelve igual a la capacidad de amarnos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos compartiendo y qué es lo que no estamos compartiendo en estos momentos? ¿Cómo lo ves, ¿no? Desde ese lugar donde todavía, digamos, tenemos estas situaciones como bastante extrañas, ¿no? O sea, mucha gente que sigue sin reunirse con su familia, con sus amigos, con sus afectos. O sea, ¿cómo se ve al afectado ese compartir? Yo creo que se ve bastante, ¿no? Afectado. Es decir, hay mucho tema todavía ahí sin resolver que supuestamente estaría habilitando, ¿no? Este compartir. Y creo que eso en parte es como que lo que limita, ¿no? Después, en términos más sutiles, siempre compartimos lo que podemos, lo que estamos preparados en ese momento y lo que somos, ¿no? Y creo que desde ahí también viene ese mensajito de las cartas como para ir primero preservándonos, ¿no? Saber verdaderamente qué hay de nosotros, ser como más consciente de eso y a partir de eso es como crear un nuevo movimiento, ¿no? Y compartir o crear una nueva energía en ese compartir, ¿no? Pero siempre preservándonos. Creo que también tiene que ver con no estar todo el tiempo moviéndonos a partir de las emergencias que creemos que estamos viendo. Sí, Y ¿cuántas veces hablamos esto, ¿no? De, bueno, te están pidiendo ayuda y qué es lo que te están pidiendo, ¿no? O sea, no salir siempre como cual bombero pensando que siempre hay un incendio y por ahí, bueno, están haciendo un fueguito para un asado, ¿no? Y uno llega sí. ahí con el camión de bomberos y la Sí, sirena sí. prendida. La idea también es eso, ¿no? Que no nos ahoguemos en un vaso de agua, ¿no? Y que podamos ir viendo. Y siempre es como decíamos, ¿no? Creo que también lo mencionábamos en el programa anterior, ¿no? Es como decir, estar más atento a la necesidad del otro, estar más atento a la escucha, para partir de ahí, ¿no? Es como hacer un movimiento, ¿no? Y no todos siempre estar viéndolo desde el mismo lugar. Me parece que tiene mucho de eso. Bueno, y después como con respecto a lo social, ¿no? Creo que estamos ahí en un momento como muy particular donde muchos, ¿no? Esperaban, no sé, la vacuna, ¿no? Para moverse más, para más, estar Sí, más libres. es el estado de espera. Yo lo siento como un estado de espera, ¿no? Como de estar en un punto. Esperando que algo llegue para poder empezar a accionar. Y mientras tanto es como que tenemos la vida como media suspendida, ¿no? Porque por ahí para algunos es la vacuna, para otros es, bueno, que realmente sea la finalización de la pandemia, para otros será, no sé, cambiar de trabajo, mudarse, como un montón de situaciones, estar, digamos, preparado o dejar de sentir miedo, ¿no? Que esto es algo como que todavía hay mucho miedo. Sí.
Hay mucho miedo y también es muy relativo, ¿no? Muy relativo de cada quien. Pero está bueno eso que vos decías anteriormente del estado de espera antes de pasar a los miedos, ¿no? Y ver eso, ¿no? Es qué es lo que nosotros estamos esperando, qué es lo que a nosotros supuestamente nos habilitaría, ¿bien? Para compartir, para tomar decisiones, para accionar, ¿no? Estaría bueno empezar ir viendo, ¿no? De alguna manera, qué es lo que supuestamente es como que nos va a dar el permiso, qué es lo que nos va a dar la libertad. Claro, esa cosa, bueno, yo me sentiría tranquila si sucede tal cosa o llega tal otra, ¿no? Sí. Me parece que creo que cada uno tiene, digamos, ese disparador, que como vos decías, por ahí no en todos los casos es lo mismo, pero dejar de estar como en esta pausa, ¿no? De que por ahí hay como tanta gente que está teniendo su vida en ese estado de aletargamiento, donde hay como una aparente inacción, y de golpe, bueno, esto que vos decías al principio, hay mucha energía en el ambiente. Sí, tal cual. Y creo que esto de aletargar, ¿no? Cuando no está definido, creo que también es un poco peligroso, ¿no? Es decir, no solamente es como el peligroso el andar libremente y sin ningún tipo de cuidado, ningún tipo de prevención, sino también es peligroso esto, porque a veces tampoco sabemos hasta cuándo va a ser. Porque yo a veces también veo en el orden de lo terapéutico, ¿no? Personas que se acercan y que aún así teniendo, ¿bien? La vacuna, las dos dosis y demás, aún tampoco están seguras de sí mismas, aún no están seguras de no contagiar. Entonces, ¿qué es verdaderamente, ¿no? lo que nos va a otorgar la libertad? ¿Qué es? Es decir, en función de qué tendríamos que ir trabajando para obtenerlo. Y eso me parece que a veces está bueno como planteárselo de a poquito, ¿no? Sí, quizás justamente porque están, digamos, todas estas cuestiones puestas en una salvación externa y dejamos en un punto de revisarnos internamente, ¿no? Sí. O sea, es como, ¿a qué le estamos cediendo nuestro poder? O sea, mi poder personal, ¿a qué se lo estoy otorgando? ¿Se lo estoy otorgando una vacuna o soy sumiso frente a un estado, digamos, de un virus, de una enfermedad? Cuando, bueno, a ver, la enfermedad y la muerte también son muy inherentes al fluir de la vida misma, ¿no? O sea, son instancias que vamos a tener que atravesar y que también como desmitificar un poco esto, ¿no? De que, ay, porque el que se, si vos vibras alto y tenés buena energía, no te vas a enfermar. O nunca te va a pasar nada. Y sabemos que eso claro, no es así, ¿no? O sea, como también correr esas cuestiones del lado. Sí, nada es absolutamente determinante, ¿no? Nada es totalitario. Y en cuanto al orden de decir, de vibrar positivo, tener pensamientos positivos, yo hablo mucho de esto de cómo construirlo. Uh-huh. Me parece a mí que es esencial, es cómo llegar a la construcción de ese pensamiento genuino, ese pensamiento positivo, ¿no? Y no solamente estar pensando que tengo que tener pensamientos positivos, porque es ponernos una tarea más que a veces ni siquiera sabemos cómo la hacemos, ¿no? Sí, tal cual. Porque capaz que esto de tener pensamientos positivos nos dura un ratito, así como cuando estamos ahí arriba de la ola, y después pasa cualquier situación y ¿dónde quedaron? Entonces, me parece que esto de vibrar y de construir los pensamientos es como, perdón, esto de vibrar alto viene de la mano con construir, ¿no? Ese camino para llegar ahí. Claro, y no es solamente, ay, bueno, yo, no sé, me puse a meditar 5 minutos a la mañana y con eso tengo resuelto todo el día, por ejemplo. Exacto, no, por supuesto, estos es un poquito más amplio, ¿no? Claro. Que eso. Obviamente no quita que por eso nadie o que alguien deje de meditar, ¿no? No, digamos que a veces me parece que también es como que hay como mucha impostura frente a lo que consideramos que tenemos que hacer para mantener como nuestra mente positiva y nuestro estado de vibración alto, ¿no? Sí. Me parece que pasa más por ahí, ¿no? Con todas estas creencias de lo que deberíamos hacer, más de hacerlo
concretamente y sostenidamente. Exacto. Sí, sí. Me parece que hay como mucha fantasía a veces, ¿no? Incluso en los términos espirituales, ¿no? Es decir, o se tira un concepto que se sobreentiende. A veces que sí, uno debe tomarlo, ¿no? Pero insisto, y a veces uno no sabe cómo llegar a eso. Uh-huh. Cómo sostenerlo, como vos decís, en el tiempo, que es lo fundamental. Entonces me parece que gran parte del trabajo que nosotros tenemos que ir haciendo es desmitificar de alguna manera como todos esos conceptos, quitarle lo fantasioso y ponerle un orden de una energía o un sentido más concreto para que verdaderamente tomen la fuerza que tienen. Porque no es que no tengan fuerza, por decir así, o no tengan solvencia o consistencia de esos conceptos. Sí las tienen, pero me parece que hay que saber cómo ir descubriéndolas y cómo ir trabajando con ellos, ¿no? Y a ver, por ejemplo, a ver, nos podrías dar como una idea de una persona, a partir de mañana yo quiero empezar a hacer un cambio en mi vida, porque lo que hice hasta hoy ya me doy cuenta que no me estaría como funcionando. ¿Qué puedo empezar a hacer? Primero es como, creo que uno tiene que abrazar con cariño todo lo que viene haciendo. Me parece que es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer como para poder soltar el proceso anterior, ¿no? Porque si solamente nos quedamos en la imagen de que venimos haciendo un montón de cosas hasta acá y no sirvieron nada y solamente me quedo con la última mirada que no sirvieron nada, es como, ¿qué pasa, no? Conmigo y con mi realidad, ¿no? Y después también, ¿qué pasaría con todas esas personas que yo voy mirando y que hice algo por ellas, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Para qué? Claro, que también es como que decís, bueno, a ver, validar justamente esto, a ver, todo lo que hiciste te llevó a estar en este lugar. Exacto. Entonces ya por eso tiene como una importancia enorme. Sí, aunque ese lugar no sea el que quisiéramos estar. Claro, pero por lo menos tenés como una idea de dirección. Es como que decís, bueno, me puedo ubicar, sé que, a ver, en el mapa, a ver, viste cuando tenés la flechita, usted está aquí. Bueno, te da esa cuestión de sentido, ¿no? Es como que decís, estoy en este lugar. Bueno, de acá sé dónde está dónde está mi norte, dónde está mi sur, puedo ver todos los puntos cardinales y sé a dónde quiero ir. Por ahí sí, por ahí no. Bueno, y ya te podés poner como en marcha más concretamente a ese camino. Entonces me parece que es como, bueno, listo, quizás es un corte necesario decir, bueno, llegué y estoy acá. Y a partir de ahí, bueno, arranco, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Tiene que ver mucho con eso que decís, ¿no? Estoy acá es como en el orden de la aceptación, ¿no? Uh-huh. De aceptar el momento en el lugar donde uno está. Y insisto, y creo que tiene que haber mucha revisión del pasado, mucho de esto de verificar para qué estábamos haciendo las cosas, ¿no? Es decir, reconocer el sentido, porque a veces me parece que esto, como decíamos hace un ratito, que muchas veces actuamos de urgencia y como sin observar demasiado, vamos a decir, y simplemente vamos como tapando huecos, vamos a decir así, ¿no? A medida de lo que percibimos, ¿no? Y creo que ahí no verificamos exactamente el sentido, bien, el para qué estábamos actuando, bien, es decir, y cómo nos involucramos, ¿no? En todas esas acciones. Entonces, a veces pasa que en esto, cuando llega un quiebre, ¿no? Después hacemos una revisión, ¿me entendés? Y ahí nos damos cuenta de decir, claro, ¿me entendés? Yo estaba haciendo esto, ¿me entendés? Porque no sé. Porque buscaba cariño, porque tengo terror, no sé, a que haya enfermedad y voy haciendo lo imposible para no conectarme con eso, porque, no sé, tengo miedo al dolor, al sufrimiento, ¿no? O en algún punto, vamos a decir así, es decir, no sé, consideré que otros no eran capaces de asimilarlo, entonces me pongo yo en ese rol, ¿no? De ir tapando. Pero bueno, a veces creo que los quiebres, ¿no? Y cuando hay una demora en el nuevo sentido, me parece que ese es el tiempo
para ir verificando, ¿no? Y no empezar a desesperarse exactamente por la incertidumbre, por qué es lo que va a venir y hacia dónde tengo que ir rápidamente. Sino es como, bueno, me parece que a veces la vida nos da un impasse y ahí tenemos que ir como viendo qué hay ahí. La vida nos da un invierno, ¿no? Un invierno, una pandemia. La vida nos da, bueno, yo justo hablábamos y decíamos esto, ¿no? De que agosto es para mí un mes como bastante importante, ¿no? Es como la última parte de la introspección del invierno, esta imagen, ¿no? De la semilla que está en la oscuridad aguardando, porque necesita esa oscuridad, ¿no? Estar en contacto con ese silencio, con esa ausencia de luz, para después empezar a germinar y empezar a sacar sus brotes y poder florecer en la primavera. Y creo que esos procesos también son internos, o son internos directamente, y son muy necesarios. Y sí, en general los queremos evitar porque como que no nos gusta tanto, ¿viste? Exacto. Como estar ahí en la oscuridad y en silencio, ¿no? Sí, es una participación diferente, ¿no? Me parece, con la realidad en ese momento. Y como vos decís, ¿no? Es como muy, muy necesario para recibir el nutriente, en términos más concretos, para dar como más idea, ¿no? A todos los que puedan ir escuchando. Es como ir definiendo, ¿hoy es tiempo de qué? ¿Tiempo de qué es hoy? Entonces me parece si tenemos esa capacidad de definir, hoy es tiempo de, nos vamos poniendo más en línea, ¿no? Es decir, como con la realidad, con el universo, ¿no? Y ahí como que vamos descubriendo después ese paso a paso para el próximo, vamos a decir, para dar los próximos pasos y que venga, vamos a decir así, esa orientación más exacta y ese sentido, ¿no? Pero no podemos estar todo el tiempo, es como en plena actividad, ¿no? No podemos estar todo el tiempo, vamos a decir, bajo esa energía, porque siempre sería lo mismo. Uh-huh. Sería más de lo mismo si no hay replanteos. Sí, aburrido. Exacto. Aburrido y en un punto, más que aburrido, en un punto como esto de quedarnos en un mismo lugar, que implicaría que no estamos fluyendo en la vida, ¿no? Y todo lo que se estanca, básicamente, se pudre. Sí. Así que, bueno, ahí llegamos al momento primero de esta revisión, de decir, bueno, ver un poco para atrás las cosas que hicimos, hasta nos llevan hasta este lugar. Poder tomarnos un momento de pausa y empezamos a construir. ¿Con qué construimos? A ver, ¿qué ladrillitos usamos? Construir el sentido, el nuevo sentido. El nuevo sentido, sí, que estábamos hablando, bueno, de esta cosa de construir estas cuestiones positivas, ¿no? Creo que en definitiva llega y siempre vuelve a ser un espejo, vamos a decir así, de nuestra conciencia, de lo que hay en este momento en nuestro interior, ¿no? Entonces, creo que el sentido y la construcción es algo que llega, pero a partir también de ese propio descanso. Uh-huh. Es como a partir del descanso, es como va a llegar la nueva idea, pero no es que solamente tenemos que ya estar pensando que me tengo que tomar el descanso, como todo, a ver, como muy mental y calculado, ¿no? Exacto. Es decir, si no es, tengo que parar el descanso porque es de orden necesaria, vamos uh-huh. a decir así, bien, como para tomar también fuerzas para la próxima etapa. Entonces, a partir del descanso y de que, a ver, esto es como, a ver, como un ejemplo simbólico que ponen a veces cuando el agua está turbia, ¿no? Entonces, ¿qué tenés que hacer? Dejar que se asiente para tener claridad, para ver cómo con más claridad. Bueno, y esto es lo mismo. En la medida que nosotros nos permitimos esos descansos, reconocemos los tiempos, vamos a decir así, en que estamos y vamos percibiendo, ¿bien? A partir de ahí como las señales, para ir dando como el próximo paso, ¿bien? Sí, a veces es como, yo lo que siento últimamente es que cada vez es como que parece que hay que hacer menos, ¿no? O sea, menos programado, como dejar, digamos, de lado toda esta cuestión de ideas, de tener que, como de deber, ¿no? Desde ese lugar,
Y esto que vos decís, en el momento de calma, es como que, bueno, la información llega. Exacto. O sea, no hay que forzar. Me parece que es como abandonar esas exigencias, esas luchas con uno mismo, es lo que realmente nos permite como entrar en esa corriente, digamos, creativa, y que nos va llevando solita hacia donde tenemos que estar. Y quizás es en ese tiempo de reposo, bien, se da esto de repararnos, ¿no? Es decir, reparar las fuerzas, hacer una revisión como más minuciosa, ¿no? Entonces, ahí viene también una planificación acerca de lo nuevo. Entonces, es un, bueno, ¿qué voy a ir dejando de alguna manera a un costado? ¿Bien? ¿Qué, uh-huh. ¿qué es lo que ya no me sirve, vamos a decir sí. así, bien, para un nuevo proyecto, bien? O por lo menos para modificar quizás lo anterior, ¿no? Entonces ahí voy viendo, ¿no? Y a partir de eso, uno va percibiendo también es, bien, ¿qué es lo que hoy tengo? Bien. Entonces, ¿de qué manera me reúno, de qué manera me hermano, vamos a decir así, bien, con todo lo que tengo hoy en el presente, bien, para que me pueda servir bien para el paso siguiente? Entonces, en esa reconciliación, vamos a decir así, bien, con todo lo que hay en el momento presente, bien, y con nosotros, y con nuestras capacidades, y con los elementos, y con lo que tenemos y lo que no, bien, a partir de ahí podemos ser como más genuinos y volver a manifestar una nueva idea. Y bueno, y creo que me parece que ahí tenemos por lo menos algunas pautitas ahí como para ver cómo, bien, vamos acomodando esos nuevos pilares, ¿no? O esos nuevos ladrillitos de otra manera. Sí, sí, esto de... Se me viene la palabra discernimiento, ¿no? O sea, poder a veces como si tuviésemos un tamiz, decir, bueno, acá está todo y bueno, y va a pasar y nos vamos a quedar con lo que realmente, digamos, nos construya y dejar de lado cosas que ya, digamos, se convirtieron como en obsoletas para nuestro... Sí. Para nosotros mismos y para nuestra propia evolución, ¿no? Sí, y quizás haya cosas que todavía no la podamos terminar de sacar, vamos a uh-huh. decir así, bien, de nuestro presente, o no sé, o relaciones o trabajos que quizás una de esas, no sé, todavía no los podamos como modificar, pero por eso digo, ¿de qué manera nos vamos a ir hermanando después con todo lo que tenemos, bien? Claro. Es decir, sí, sacándonos también esa cosa de autoexigencia, ¿no? De que, no, yo debería dejar atrás todo esto, debería hacer tal cosa o debería hacer tal otra. Y como tener esa amorosidad para con nosotros mismos que justamente es este estado de aceptación, ¿no? Sí. A veces ese deber se vuelve un poco extremo, ¿no? Sí. Y me parece que a veces termina haciendo daño. Yo creo que también es como hay que saber cuándo aplicar ese deber, ¿no? Ese deber ser y cuándo amoldarnos, ¿no? A lo que tenemos. Y me parece que eso también va generando otros puntos de equilibrio, ¿bien? Para con nosotros y después siempre para con el resto, ¿no? O para el orden de la nueva planificación. Insisto, es como ser un poco más... realistas, ¿no? Y poder ir percibiendo un poquitito más nuestra realidad y no pararnos, vamos a decir, ni en fantasías, ¿no? Ni en un extremo, como vos decías, como una extrema exigencia, ¿me entendés? Que de alguna manera no sirve, ¿bien? Tal cual. Es como que empezás a dar tipo vueltitas de perro, ¿no? O sea, vas a terminar en el mismo punto porque quedas enroscado en todas esas cuestiones. Sí, 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 sí. Me parece que hay que construirse mucho, tener también a veces como humildad, ¿no? O ir desarrollándola, ¿no? A partir también de esos extremos, ¿no? Porque, como decimos, la exigencia al máximo, no sé si sirve bien todo el tiempo, por lo menos todo el tiempo, ¿no? Y la ilusión, apoyarnos en algo, ilusión que tampoco tiene, vamos a decir, una base sólida tampoco, ¿no? Entonces tener esa humildad como para reconocer en el momento en que estamos y ahí, bien, es como ir aceptando, ir moviendo, bien, ir dando ese paso a paso, bien, y ahí ir materializando, ¿no? Todo lo que resta. Sí.
Sí, que la verdad es que como trabajo y como proceso es muy interesante porque son cosas que en definitiva son muy simples, pero que hay que sostenerlas y que ese es un continuo, ¿no? No es una cosa que, bueno, uno dice, bueno, listo, ya está. Hoy acabo de resolver Claro. todas mis preocupaciones, mis problemas, ya, no sé, sané mis ancestros. Sané a todas las mujeres de mi clan, no tengo karma, no tengo, viste, nada, nada, estoy como en cero, es más, con 10 Sí. puntos a favor de Dharma, ponele. Sí, porque creo que a veces eso, ¿no? Es como, ahí vuelve a ser como parte de la ilusión, ¿no? Es como, y parte de revisar, como decíamos anteriormente, la planificación, ¿no? Porque si nosotros vamos a hacer una sanación X, o vamos a tomar, no sé, un estilo de vida X, para exactamente terminar con todo el pasado, ¿me entendés? Es como en ese, y es como un poco... Claro, tipo, ¿qué estás negando algo con, bueno, o por ahí, no sé, fuiste un fin de semana a hacer, no sé, hiciste un acto simbólico o, digamos, no sé, un rito de, no sé, sanación de útero y linaje femenino y estás convencido que con eso ya fue suficiente, ¿no? O sea, Claro. quedarnos también un poco a veces como en la superficie de las cosas y evitarnos también el dolor de lo que acompañe ese proceso. Sí, tal cual. Por eso fíjate que lo que hablamos anteriormente, ¿no? Es decir, no existe, no sirve, perdón, la exigencia extrema todo el tiempo y la ilusión, porque es eso, ¿me entendés? Vos estás en esto que vos explicás de alguna manera, es como hacer una sanación para terminar con. Porque voy a vivir otra vez en paz. Estamos hablando otra vez del término de lo mismo, ¿no? La exigencia total y la ilusión, vamos a decir, que vamos a estar en el estado siguiente. Y no sirve. La verdad que en definitiva a veces, para el que ya transitó un poquito de esto, se va dando cuenta que la vida es un continuo caminar, ¿no? Y que sí, vamos a ir sanando cosas, pero las que están, las que aparecen, ¿bien? Después no estaría tan bueno ponerle el término de totalidad, vamos a decir así, a todo eso que sanamos. Es decir, bueno, hoy sanás el vínculo con tu mamá con respecto a Sí, esto. a una cosa, tampoco la totalidad del vínculo. Decís, bueno, por ahí hoy entendiste que, no sé, tal situación en algún momento pudiste aceptarla como era y bueno, y eso te da esa sensación de paz y hay como un montón de otras cosas para seguir revisando, ¿no? Exacto. Pero a veces esto, ¿no? De que parece que estamos siempre con el dedito como escarbando, ¿viste? A ver, ¿qué más hay? ¿Qué más? Tal Y cual. bueno, y después no nos gusta por ahí lo que encontramos. Tal cual. Oh. Porque creo que a veces creo que quizás un poco equivocadamente se busca como entrar en ese ciclo del fluir enormemente en la paz, ¿no? Y es eso, y es como que se pone a ese estado como en un lugar de vacaciones que va a venir y que va a ser eterno y que yo me voy a quedar ahí, ¿no? Y eso otra vez es como tirar todo ese fluir y esa paz para adelante, ¿no? Y no es trabajarla acá, que es muy diferente. Entonces, me parece que nosotros tenemos que ir trabajando para hoy estar bien, vamos a decir, con todo lo que nos sucede, ¿no? Solo por hoy. Exacto. Solo por hoy y a ver, y detenernos en esto de que a veces esto que por ahí pretendemos alcanzar es por ahí un poquito más simple, ¿no? O sea, porque de última, ¿qué implica? Ay, bueno, voy a vivir en paz. Uno, tener esta conciencia de que somos espíritu encarnado y que estamos viviendo en una dimensión material donde tenemos un cuerpo que duele, que se enferma, que se muere, pero que no somos solamente este cuerpo, que hay algo que lo trasciende, y que la experiencia que vinimos a atravesar es esta. Entonces, bueno, sí, por ahí vas a salir a la calle y la primera vez que, no sé, que alguien te cruza el auto, decís, bueno, gracias, gracias. Y la tercera, y por ahí se te escapa, ¿viste? Algún enojito, ponele.
Y bueno, eso también es ser, como aceptar que eso también es ser humano, ¿no? Y sí, si no es otra vez, es como ponernos en un lugar que no estamos. Y eso creo que termina siendo como dañino, ¿no? Es como hacernos una imagen, ¿no? O una idea de nosotros mismos que hoy no estamos y que tampoco sabemos si vamos a alcanzar, vamos a decir así exactamente, esa totalidad. Por lo menos no significa que no, pero es un... no sabemos, ¿no? Bueno, como decía, ¿no? El estado de budeidad es inherente a todos, ¿no? O sea, todos tenemos ese potencial. Y la verdad es que yo, budas vivientes, no he visto ninguno aún. Tipo, y creo que es un poco eso, ¿no? O sea, darnos cuenta que se puede, tampoco estar corriendo como atrás de esa zanahoria, ¿no? Exacto. Pero vivirlo... como con un poco más de alegría y sin tanta exigencia y sin tanta presión. Exacto, sí, creo que eso es como fundamental, ¿no? Para mí, el estado de budeidad, el amor incondicional, ¿no? Son herramientas que todo el tiempo conviven en nosotros, ¿bien? Y que la podemos encontrar cuando nos vamos poniendo un poquito más allá de todo lo que estamos viviendo. Entonces vienen esas energías de alguna manera... y nos transforman nuestra mentalidad, nuestro diario vivir, nuestra forma de percibir. Y son herramientas que una y otra vez están y van a llegar. Y nosotros tenemos que entender que quizás estamos un planito un poquito más abajo, ¿me entendés? Resolviendo y viviendo, vamos a decir, con otros seres que están como nosotros, peor que nosotros o un poquito mejor que nosotros. Y bueno, no estamos todos en el cielo, viviendo en paz. Estamos acá en la Tierra con todas las condiciones que esto tiene, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero sí, todo el tiempo ese amor nos va a transformar. Sí, todo el tiempo ese estado de iluminación que se pueden alcanzar de muchas maneras, ¿no? Nos va a transformar. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que se modifique, ¿no? Este presente que hoy estamos teniendo. Y ahí vamos a ir en ese paso a paso. Entonces me parece que es un poquito, se vuelve un poquito... más coherente la relación con la espiritualidad, ¿no? Y después la relación con nosotros mismos y después con el entorno, ¿no? Sí, tal cual. Mira, mencionaste una palabra que como que hace tiempo que está como bastante de moda, ¿no? Entre comillas, que es la espiritualidad y que es ser como una persona espiritual y que no. Entonces en un momento era, bueno, si sos espiritual, no sé, no podés comer carne. No puedes usar cuero, no podés decir malas palabras. Es como todo un montón de limitaciones cuando realmente la expresión, o sea, se comienza con una expresión que tiene que ver justamente con el amor y con reconocer quién somos como esencia, que por ahí después trae aparejado otro montón de cosas, pero que no es que vas a ser más espiritual porque, no sé, porque no comas asado. Exacto. ¿No? Entonces ahí es como empezar a diferenciar un poco esas dos cosas, ¿no? Que son como muy distintas. Exacto. Y tiene que ver de vuelta con lo mismo, ¿no? Es como con la totalidad. Con el totalitarismo. Tiene que ver. Porque es como que a un elemento que puede ser la carne, a un elemento que puede ser la palabra, a un elemento que puede ser la meditación, ¿no? A un elemento que puede ser... El orar, ¿no? Le estamos poniendo, es como la cualidad de la totalidad, vamos a decir así, ¿bien? Es como que sí o sí, es decir, tenés que relacionarte como con eso, porque eso es como, es lo que te va a salvar, ¿bien? Entonces es como que me parece ahí vamos idolatrando un montón de cosas, ¿no? A lo largo del camino y un montón de métodos, y dándole esta idea, vamos a decir, de salvación, ¿bien? Y de que si te relacionás con eso, tenés que relacionarte perfectamente, ¿bien? Y otra vez volvemos a lo que estábamos hablando anteriormente, volvemos a la exigencia hacia nosotros y a la fantasía que ponemos enfrente, que es lo que supuestamente nos va a salvar, ¿no? Es decir, la comida, la meditación, no sé, la oración, el no decir malas palabras, ¿eh? Y ¿se entiende? Es como le damos un sentido como muy, muy fuerte a lo que está enfrente. Y si nosotros nos sentimos como por debajo de esa línea, nada, nos tenemos, nos exigimos y que tenemos que llegar ahí. Y nunca lo estamos haciendo verdaderamente por amor a nosotros.
Sí, o con este noble sentido, ¿no? Y que también nos pone como en un lugar de mucho juzgar, ¿no? Porque es como, ay, mirá, tipo, si esa persona, tipo, no sé, sale a la calle y se enoja con el vecino, es porque no es espiritual, ¿no? Es como que empezamos a señalar con el dedito que justamente es una de las cuestiones que no es que deberíamos dejar atrás porque es un deber, sino porque ya pierden total relevancia cuando uno realmente está alineado con su propia esencia, ¿no? Sí, tal cual. Y creo que, y digo quizás algo que capaz que es un poco como duro, ¿no? Pero es como también en algún punto es como demonizamos, ¿no? A la gente, demonizamos a ciertas comidas, demonizamos a ciertos actos, ¿no? Insisto, otra vez le ponemos ese lugar de totalmente oscuro, ¿no? O de totalmente lumínico, ¿no? Y creo que eso es como un poquito perjudicial, ¿no? Estar así, ¿no? O quizás hacerlo con nosotros mismos, capaz que hay alguien que no lo hace con los demás y si lo hace más con uno mismo, ¿no? Entonces, creo que eso es como lo peligroso y ahí tenemos que ir como desandando, ¿no? Los conceptos que creamos y vinculándonos y relacionándonos, ¿no? De una manera diferente, ¿no? O quizás nos va a pedir toda la vida es que nos relacionemos de una manera más sana, ¿no? Sí, totalmente, porque esta cosa de la sana relación con uno mismo, creo que es como el punto de partida para los vínculos que terminamos formando con los Sí, demás, ¿no? y en esto que queremos hacer, que es compartir, ¿no? Que es lo que estábamos hablando al principio de todo, ¿no? Entonces me parece que para volver ese término de compartir, de compartirnos y demás, es como muy importante ver el valor, la apreciación que les vamos poniendo a las cosas, a nosotros mismos, ¿no? A los recursos que tenemos, a la utilización de los recursos, bien, que tenemos para después ofrecerlos y para después compartir. A ver, me mandaron una fotito. ¿Tenemos asistente por ahí? Sí, nos mandaron fotitos. Ah, sí. Acá tengo mensajito de Estela. Manda primero, saberse elegido. El sentir más puro de hoy es saber que siempre fuiste elegido. Siempre y más allá de la conciencia de un momento o nuestros reclamos, existe un deseo y una voluntad que acelera la manifestación en pos de una vida y una misión. Hacerte consciente de la manifestación de tu vida es hacerte consciente del amor de Dios. Aquello os permite amar en verdad y más. Ser partícipes de esta conciencia enmienda y hace partícipes a otros de nuestro amor y rica existencia. Existir de esta manera nos da sentido y se lo da a todo lo demás. Enciende la chispa de aquellos que aún sienten penas y sana heridas de vida respecto al valor que sientes por vos. Siempre fuiste elegido, en verdad, ve por amor. Qué lindo, qué Sí, lindo. Sí, sí. sí. Y qué como punto de partida, ¿no? Esto de tener esta convicción de saber que uno fue elegido, ¿no? Cuando muchas veces siempre existen estos conflictos entre con el amor de los padres, con el amor de las parejas, con el afecto de los amigos, pero si vamos bien a lo primario, ¿no? Con esta cuestión de nuestra propia concepción, ¿no? De Sí, nuestro propio nacimiento, que sí. cuánto ha marcado a muchísima gente, cuántos años de terapia ha Sí, llevado el temita, ¿no? porque creo que a veces tenemos que reconocer, ¿no? Que tanto nosotros y para con nuestros padres, que el amor no es perfecto, ¿no? El amor que uno puede impartir no es perfecto. Y creo que si empezamos a ver un poquito más desde ahí, ¿no? Es como eso, bueno, nos permite como movernos más, ¿no? Y no solamente es como quedarnos acusando, ¿no?
al resto o quedándonos viendo a nosotros mismos, ¿no? Como víctimas, vamos a decir así, ¿no? De una situación o de un tipo de amor. Como esa linda frase que creo que se usa en constelaciones, ¿no? Es como, es que dice algo así como soy a partir de, vamos a decir así, de lo que otros hicieron de mí, ¿no? Es decir, y también es como voy siendo también yo a partir de qué es lo que yo hago con todo eso que recibí, ¿no? No es exactamente así, pero sí. Habla un poquito como de esto, ¿no? La frase, capaz que vos te la acordás. Sí, no, en realidad es esto, ¿no? De ser, me trabé, tipo. No importa. Ser a partir de lo que otros hicieron conmigo, porque tiene que ver con esto de que nosotros nos criamos en un entorno social y que el medio nos modifica y que todas esas personas que han conformado nuestro núcleo primario nos van moldeando, pero nosotros a su vez también moldeamos. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con aquello que hicieron de nosotros? O sea, nuestros primeros años de vida nos dieron lo suficiente, nos dieron lo que necesitábamos, nos dieron lo que podían, al fin y al cabo. Y bueno, ¿y qué puedo construir en base a eso que hicieron conmigo, ¿no? Exacto. O sea, pero entendiendo de que nunca somos un producto acabado, de que siempre está la posibilidad de modificar y de seguir cambiando y de hacer algo nuevo, y esa posibilidad se termina con nuestro último suspiro. Sí. O sea, por lo menos en este plano, ¿no? Después seguiremos experimentando, vaya a saber uno por dónde. Sí, tal cual. Creo que tiene que ver con esa capacidad de reconocer el amor, ¿no? Que puede haber en nosotros, ¿no? Como vos decís, ¿no? Que somos bastante artífices y tenemos un lugar importante, ¿no? Como para trabajar con todo eso que heredamos de alguna manera, ¿no? Entonces, y capaz que volverse al mensaje anterior, ¿no? Esto de sabernos que somos herederos del amor de Dios, ¿no? Herederos de un amor que va más allá de todo lo que nosotros podemos quizás comprender y todo lo que nosotros hoy podemos memorizar, me parece que nos da una cuotita de alimento, de fuerza y de valor diferente, ¿no? Porque saber que en algún lugar, ¿no? Hay un amor genuino, vamos a decir así, para nosotros, y hubo un amor genuino, vamos a decir así, que fue el que nos termina de dar lugar en esta existencia, creo que hace eso, ¿no? Que nos relacionemos con los demás de una manera como muy diferente. Sí, totalmente. Me parece que tener, no es solamente tener, sino poder sentir esa certeza, ¿no? De amor amor puro, ¿no? O sea, el amor de esa gran fuente, sí. Nos da, digamos, una paz y una alegría que no tienen como ninguna explicación aparente, porque es justamente la alegría del ser, ¿no? Sí, y creo que por lo menos nosotros, como los que hoy estamos acá, creo que tenemos esa gran posibilidad de reconocer que sí pudo haber limitaciones en muchas cosas en el orden del amor en cuanto a lo que recibimos, pero creo que si somos como coherentes, evidentemente tuvimos lo suficiente para hoy estar acá, con vida. Sí. Entonces, ya hay un tipo de amor entonces que hizo que de alguna manera que nos sostuviéramos, ¿no? Entonces, para seguir poniendo en línea con este mensaje inicial que era el compartir, ¿no? Ya nos para diferente, vamos a decir, ante el compartir. Y entonces después, bueno, quizás en el tiempo vamos a ir eligiendo desde dónde compartimos, ¿bien? Si seguimos compartiendo, vamos a decir, y eligiendo para tapar un dolor en relación a nuestra experiencia, o un dolor en relación al árbol, o si verdaderamente esta vez somos nosotros los que estamos eligiendo. El cómo compartir y desde dónde vamos a decir nacer y desde dónde vamos a decir vivir, ¿no? Sí, ahí me quedo con algo que dijiste, que es elegir, ¿no? Porque por ahí hay muchas personas que en determinados momentos, o quizás en este momento puntual, sienten que no están teniendo la libertad de elegir aquello que realmente quisieran, ¿no? Que sienten como una cuestión de, bueno, yo no elijo esta situación
o no elijo no estar o no ver a mis hijos o a mis padres o a mis abuelos, lo hago por un cuidado, por un temor, por lo que sea, ¿no?, que le surja. Entonces, ahí me gustaría que como que profundicemos un poco, ¿no? Yo recomiendo mucho en esas situaciones consensuar. Consensuar con la otra parte, ¿bien? Y no ser uno solo el que determina y el que elige ir o no ir, ¿bien? Sino consensuar. Es como hablar con la otra parte, no sé, yo tengo mis papás, ¿bien?, viviendo, ¿bien?, independiente, en casas independientes, por decir así, ¿bien? No tengo contacto continuo. En todo caso, es como hablar con ellos y verdaderamente consensuar y ver si ellos quieren recibir mi presencia o no. Entonces, ahí es muy diferente porque no es que es uno el que está teniendo toda la responsabilidad con la vida del otro. Entonces, porque si lo vemos desde ese lugar, desde que yo soy responsable absoluto de la vida del otro, ahí... Muy fuerte. Es muy fuerte y está pasando, ¿bien? Y no tengo un lugar sensato para elegir. Ahí siento obviamente que no puedo elegir y que supuestamente es elegir, como decíamos al principio, está dependiendo de muchas otras cosas que cambien para que yo pueda elegir y tomar acción y moverme hacia donde quiero ir, ¿no? Entonces, para mí lo más sensato es consensuar. Entonces, si hay un consenso con la otra parte, es decir, lo que vaya ocurriendo a partir de ese contacto y de esa relación es totalmente diferente porque fue elegido por ambas partes. Y lo cual va a hacer que cada uno pueda vivir la experiencia y el momento sin sufrimiento, ¿bien? Y si el día de mañana suceden determinados acontecimientos, esa experiencia va a ser vivida desde otro lugar. Sí, ¿no? Con un peso de culpa, que es una cuestión como tan humana, ¿no? Exacto, exacto. La contradicción y la culpa me parece que son exacto. Como estas dos cosas, ¿no? Bien humanas que realmente nos terminan atando y reteniendo un montón. Exacto. Y vos fíjate que la culpa está haciendo eso, ¿no? Es como, la culpa es, yo tengo algo, ¿me entendés? En mi poder que posiblemente te pertenezca a vos, ¿bien? Entonces, en este caso puede ser ponerle la responsabilidad. Yo tengo toda la responsabilidad, ¿me entendés? Y tengo que ser, ¿me entendés? Y de alguna manera soy el que lleva este poder, y si yo voy hacia allá y me muevo y te contagio, ¿me entendés? Como toda, vamos a decir así, todo el peso recae sobre mí, porque soy el único que cree, vamos a decir así, que está teniendo todo, vamos a decir, el poder, ¿se entiende? Uh-huh. Entonces yo termino teniendo algo, ¿me entendés? Que solamente, es decir, yo termino teniendo algo solo yo, y solo yo. Y es como que en ese orden, si yo me muevo, ahí termino siendo el culpable, después vamos a decir así, de las consecuencias. Entonces, si este poder es como compartido, ¿bien? Si esto, por eso yo hablaba de consensuar, si nosotros podemos consensuar con un otro, esto de lo que puede ser un contacto, vernos, ¿bien? Y relacionarnos, ¿no? Vas a ser como muy diferente. Entonces ya la culpa no tiene tanto lugar. Claro, yo pensaba, ¿no?, también en dónde deja al otro parado esto de que la responsabilidad sea solamente de una de las partes, ¿no? O sea, hay una parte responsable y la otra parte, ¿qué? Exacto. ¿Y la otra parte qué? Exacto. Entonces, no crecemos ninguno de los dos. Si yo tengo totalmente el poder y vos sos la otra parte que no hace nada, o viceversa, o vos tenés el poder y yo soy la parte que se deja simplemente filtrar por la decisión de la vida, del universo o de un otro, bien sin hacer nada, no crecemos. No crecemos y vamos a estar siempre en el mismo lugar esperando que suceda un hecho externo, ¿no?, con una magnificencia tal que nos saque del lugar de donde estamos, ¿no? La famosa solución mesiánica, ¿no? O sea, que venga esa, que suceda esa cosa así tan de como bien de Mesías, ¿no? De Salvador que nos redima a todos. Sí. Que bueno, puede ser como una idea muy bonita, pero que también nos deja en la espera, como en este estado de espera. Exacto. Que era lo que hablábamos al principio. Exacto, y como hablábamos al principio con respecto a eso, ¿no?
Y si la espera es 50 años, No viviste, ¿entendés? no compartiste, Y si no la vi. vida se te termina mañana. Sí, a ver, porque no sé, porque saliste a mirar las plantas y se te cayó una maceta en la cabeza y a ver, porque yo siempre me acuerdo, mi tía abuela decía, bueno, la muerte no te llega ni un segundo antes ni un segundo después. Y me parece que esta aceptación, ¿no? De la muerte como una cuestión natural, que para mí es así, también nos da como esa tranquilidad de que, a ver, de que no hay responsabilidades de terceros, ¿no? O sea, que es una cuestión como netamente propia de nuestra experiencia, ¿no? De nuestro aprendizaje. Sí. Y eso me parece que también nos da otro sentir. Sí, con respecto a eso, creo que hay una distorsión extrema a través de la información y la educación de alguna manera del momento que está sucediendo, que nos está haciendo creer que somos exactamente responsables de la vida y de la muerte. En un rango como muy grande, Sí. bien. Y creo que eso se escapa, vamos a decir así, a que no controlamos la vida y que no controlamos la muerte, en verdad. Pero la información que está haciendo está actuando de alguna manera para con nosotros, ¿no? Y como que nos está poniendo allá arriba en el pilar de la exigencia y ojo con lo que haces o con lo que dejás de hacer, porque, bien, de vos depende todo. Bien. Entonces, y no hay, insisto, como ese consenso, vamos a decir así, por lo menos como con la otra parte que sea cercana a nosotros, ¿no? Para decir, bueno, ¿cómo queremos vivir la experiencia? ¿Cómo queremos vivir este proceso? De una manera ecuánime, vamos a decir así, donde existan responsabilidades, vamos a decir, para ambas partes, ¿no? Y me parece que eso es lo que verdaderamente forma y construye, y por lo menos desde mi opinión, ¿no? Quizás hay muchas más otras formas que se pueden aplicar, pero por lo menos hoy desde mi opinión es como ir transmitiendo esto, ¿no? Para que ese compartir verdaderamente se viva desde otro lugar. Sí, o sea, es que mientras estaba viendo, bueno, tercera carta, porque mandó unas que se ven muy chiquitas, tipo Estelita, tipo todo bien, divina, pero no me traje los anteojos. Ámate y ama. Sí. No pases tu vida salvando a otros sin haberte salvado. Siempre que ayudes, observa y permanece atento a lo que ofrezcas. La acción milagrosa e invisible de Dios hace que aparezcan personas iguales a ti en un punto de tu historia. La propuesta del amor de Dios hoy es superar mediante estas presencias las barreras y las propias limitaciones que surgieron en el marco mental de una experiencia. Observa lo que hoy surgió y en ti su coincidencia. Luego ve a esos recuerdos y suelta con amor lo que amarraste con dolor. Ámate del mismo modo en que amas a otros y verás cómo las partes de tu vida y las de los demás sanan de modo impensado y asombroso. Y me Tal parece cual. que tiene muchísimo que ver con todo esto que estábamos hablando, ¿no? O sea que Sí. esto, a ver, nos vamos a ir encontrando personas que ya vivieron en algún momento, a ver, tuvimos una vivencia similar y que, bueno, cuando entender esto, ¿no? De que cuando nos juntamos y nos reunimos y compartimos desde el amor, la sanación es para todos. Sí. Y eso me parece que es lo como lo maravilloso, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Creo que con todas las limitaciones existentes, ¿no? Que pueda haber y con todo este orden de lo incontrolable, ¿no? En algún punto que pueda haber, es ir viendo qué es lo mejor que podemos hacer, ¿no? Y me parece que es eso, es como darnos cuenta que somos partícipes, ¿no? Pero partícipes
equilibrados, ecuánimes, ¿no? Vamos a decir así como del momento, nos permite eso, entrar en esa energía, ¿no? De amarnos y amarlos y amar a los otros, ¿bien? Y que eso, ¿bien? Sea de un modo equilibrado, genuino. Me parece que es parte de alguna manera de lo que se nos pide, ¿no? Sí. No estar como forzando, ¿no? Bueno, acá tenemos saluditos de nuestro querido maestro Marcelo. Ah, gracias, qué Marcelo, grande. Marcelo Marcelito, que siga disfrutando los capuchinos, por favor. Acá, bueno, mi mamá. Dice, tiempos de fluir, vivir el presente y para cambiar salir de nuestra zona de confort sin miedos. Bueno, también manda saludos, así que bueno, besos para ella. Y a nuestra asistente Estelita, por supuesto, una genia, genia total. Sí, ahí mando una más. Autosuficiencia. Muy bien. Y creo que también todo está en muy orden. Alineado. En relación al amor y a todo lo que estamos haciendo acá con nuestra posición, vamos a decir, de cómo saber actuar. Leo, la autosuficiencia no ha nacido para ocultar vuestras corazas ni para alejarnos de otros seres. Su sentido tiene más que ver con forjar nuestra capacidad de amar y así sentirnos completos liberándonos de pobres pensamientos como la vanidad. Siéntete protegido y construye siendo capaz de recibir cariño y amar. ¿Por qué recluirse y perder el equilibrio natural cuando nacimos vinculados a alguien más? La verdadera autosuficiencia no rechaza, más bien nace de una sana interacción entre la vulnerabilidad y la interdependencia. Establecer una sana relación entre tus necesidades y el aporte de otros es fundamental, por sobre todo a la hora de terminar con los temores y hallar en las relaciones el valor propio y el de los demás. Hermoso realmente. Me parece que esta tarde compartiendo esta charla ha sido como muy constructiva y me parece que es como un buen punto para empezar a replantearnos todas estas cuestiones, ¿no? Desde dónde damos, desde dónde estamos parados, ¿no? Uh-huh. Y empezar como a ir corriendo algunos velos que, bueno, no está todo tan nublado, ¿no? O sea, no, tal cual. Creo que seguimos estando en donde tenemos que estar, ¿no? Y creo que las cosas se van modificando de a poquito, ¿bien? Hay igual muchos estadios diferentes en todas las personas hoy y en la actualidad, y bueno, es algo que es una realidad. Pero lo importante es que hay muchos seres que siguen construyendo, ¿bien? Para que esto se modifique. Y creo que eso es elemental y hay que valorarlo enormemente, porque es así, es como con amor, vamos a decir, vamos para adelante, ¿no? Y con disociación de alguna manera estamos yendo para atrás. Entonces creo que tenemos que saber ver cuántas cosas hay realmente que están construyendo este amor y están haciendo que todos estemos yendo para adelante. Muy bien, muchísimas gracias por estar hoy acá. Gracias a todos. Gracias, Pau. Contanos, bueno, acuérdense de seguirlo a Román en su página de Ángeles de Amor y de Luz, de ver sus maravillosas nuevas cartas de Perlas de Oro que están acá, aunque no vean el mazo. Digitales. Las cartas están digitales. Sí, está bueno esto, ¿no? Es como que agarras el teléfono, lo batís y sacas una carta. ¿Viste? Sí, aparte tuvimos el aporte de otros, entonces estuvo bueno porque no. Eso significa no que lo sacamos nosotros. Comparten, ¿viste? Fueron al jardín de infantes, saben compartir. Bueno, volvemos a lo que queríamos al principio de todo. Sí, a compartir. Bueno, muchísimas gracias por compartir su tarde, su día con nosotros y nos estamos viendo el próximo martes a las 14 horas. Gracias, besos. Gracias. Y besos a Clau ahí que anda por ahí. Gracias.